the sounds that carry me so far away. The freedom now, forever I'll be bound. Dream of the south, or where the sun's so paramount. To the seasons I'll spend my time here now. They play like silent movies, only you can see. You shelter them and keep them rolling onwards. Won't you ever let them go? But tell me at what cost. I'll find the ticket right. I'll be waiting for the perfect time. Sometimes with a look in my eyes, I'll be gliding through these dreams of mine. When it's right, preparándose todos ya para el arranque del partido, todas las miradas puestas en la figurita de Antoine Griezmann. Los ojos en este jugadorazo que es hasta ahora el máximo goleador de la UEFA Champions League. Ojalá que esté a la altura de las expectativas. Hola a todos, ¿cómo les va? Un gustazo poder acompañarles desde la ciudad condal en Barcelona. Les damos la bienvenida. Fernando Palomo en esta cabina junto a mi amigazo de toda la vida, Mario Alberto Kempes. Estamos anticipando lo que será el partido de vuelta de octavos de final. Crece el nervio cuando se acerca este compromiso, que sabe claramente que es la UEFA Champions League. En el campo hoy, el histórico Fútbol Club Barcelona contra el Stade René. Hay que decir, Fernando, que este partido es... No ha habido parte porque está de corte, pero es importantísimo. Empataron en el primero, así que si gane, se llevará el gato al agua. Señoras y señores, tienen a los 11 que hoy defienden la camiseta del Barcelona. Hoy han optado por un 4-3-3 con los extremos bastante abiertos. Intentarán meter muchos balones al área, seguramente con asistencia de una segunda línea que quiera pisar justamente el área rival. ¿Influyó el Barça de Guardiola, Mario, en el título mundial de España en el 2010? Claro que influyó. Lo que pasa es que había mayoritariamente jugadores del Barcelona, pero también acompañado por muy buenos jugadores de los otros equipos, principalmente del Real Madrid. Y hizo esto, que la selección de España fuera muy fuerte y quizás culminara todo eso bueno en el gran gol de Iniesta. Gracias por estar aquí. El equipo visitante que saldrá con estos jugadores que aparecen en pantalla. Es posible... El partido termina siendo tan igualado como la coincidencia que hay entre los planteamientos con el 4-3-3 y la intención de jugar bien abiertos con los extremos. Coutinho. Ahí tiene el Gout la pelota, la tiene Messi. Ahí se viene, la va a tener. Ahí está Messi. Coutinho está listo. Ahí está. El gol que los pone arriba en el global. Hay que tener en cuenta, Fernando, que sí, es cierto, ahora van ganando, pero si le llegan a empatar, deben jugar tiempo adicional. Y lamentarse ahora es tarde, Fernando. El 2 contra 1 normalmente gana aquel que lleva la pelota, el que ataca. El arquero hizo todo lo posible, pero no fue suficiente.